Hola a todos. Vale, ya estoy aquí. Vamos a continuar donde los dejé ayer. Vale. A revisar bien. Vale, su majestad salvo. Vamos a la otra habitación. ¿Hay peligro aquí? Vale, a escapar. Alguien te habla, escucha. Si confías en tu propia fuerza, puedes desafiarme. Te desafío. Página 75, no hay nada escrito. Página 111, no hay nada escrito. Vaya, la habéis descubierto. Claro que sí.
Vamos a darle ultra poción a la quita. Genial. De raíz. Genial, otra vez. Cachi sea. Thank you.
No creo que viva. Otra vez. Pensaba con la tormenta de papel, ¿eh? He fallado. Voy a intentarlo de nuevo. Tengo que atacarle con magia, porque si le ataco con... Me he dado cuenta que se cierra el libro justamente cuando...
Vamos. Vamos, vamos. Éter. Thank you.
Joder. Vamos. ¡No puedo! Wait.
Bueno, lo hemos conseguido. Madre. Bota Hermes. Bien. Eres un guerrero de valía. Muy bien. Uf. Vale, a escapar. ¿Hay peligro aquí? Sí, a escapar. ¿Su majestad está a salvo? Que el enemigo ha llegado al pueblo, mejor huir. A escapar se ha dicho. A escapar se ha dicho. Revisa esa docena, que nunca se sabe. De la niña. A escapar a todos. Nada, vámonos. Una guardada de partida. Drenaje blanco. No tiene sentido tener los dos. We
Ay, Dana, ya voy. A la cama, Dana. ¿Estás mejor? Ay, pichi. ¿Qué te pasa? No, nada. Ven. Ven aquí. Nada. ¡Vamos! Pasa de frente. ¿Cerca el fin de año? Claro. El año este. Noche vieja. Oh, adiós 2019. 2020. Va a llegar. ¿Cuándo le hacemos frente a ese enemigo? La play, ¿vale? Ya no. ¿Quieres venir conmigo aquí? ¿Quieres venir? ¿No? Vale. Vamos a hacer un guardado completo, con la configuración hecha. ¿A que sí, Dana? Vamos para allá. Las 7. Vamos para allá, Dana. A salvar a la gente del castillo. Aquí que podemos mirar, nada, tontería. Vale, aquí está todo bien. Mi perrita Dana aburrida ahí. La habitación de la princesa, qué bien se ve. Vamos a subir. ¿Qué?
¿Qué es esto? ¿Quién hubiera dicho que el castillo de Alessandria ocultaba tal mecanismo, Buri? Se supone que Daga y Jacob están arriba. Creo que sí, Buri. Y hay que salvarlas, Buri. ¿Qué haces, Buri? Iré yo solo. Vosotros id a ayudar a los demás. ¿Por qué, Gitán? Yo quiero ir contigo. Comprenderme. Ahora no puedo pensar en otra cosa que en Daga. No estoy en condiciones de proteger a nadie más. No podría. Va, si quieres espichar solo, allá tú. Aunque sé que eres un hueso duro de roer. Abur. Gitán, admiro vuestro arrojo. Pero recordad que no es nada fácil proteger a una sola persona. Lo sé, Freyja. Vamos, Vivi. El resto es trabajo de Gitán. Pero yo... Dejadle ir, Buri. Vivi, ¿hace falta una excusa para ayudar a alguien? ¿Hace falta excusa para vivir? No, no es cierto. Al fin me he dado cuenta. Gitán, creo que ahora te entiendo. Ve a salvar a Daga y a Ico. Uy. ¿Qué ha sido eso? Ah. Daga, perdóname. Yo de apuro orgulloso. Gitán, ¿habremos hecho algo terrible, Daga yo? Hay mucho que hablar, pero aquí corremos peligro. A escapar pronto. Muchas almas han retornado a las estrellas. Pero eso no es nada frente a nuestro plan de milenios. Algún día este flujo de almas ya no pertenecerá a Gaia. Pero aún no ha llegado ese momento. Aún se debe invertir el flujo de las almas. Quería que trabajaras para mí
un poco más, pero te has aferrado a Gaia y dentro del límite temporal de tu existencia. Quizá estuviera escrito en tu destino, Kuja. Y tú también, que ya no me encontrarás con quien me había de reemplazarte. Las obras de reconstrucción de la ciudad avanzan según lo previsto. Ya veo, los ingenieros han sobrevivido y están ayudando en la construcción de Ildagar de Tres. Estoy orgulloso de los limbubeses. No se dan por vencidos fácilmente, Buri. Todos confían en vos. Están orgullosos de ser ciudadanos de este país. No se pueden destruir el orgullo de un pueblo, por mucho que se destruya sus ciudades. El orgullo es de un pueblo. ¡Ah! ¡Chis! Sí, es Baku. ¡Hombre, sí! ¿Cómo va todo? Han arrasado toda la zona, Buri. Los daños son irreparables. ¿Tan grave es? Sí, peor de lo que pueda imaginar. Pero ha prioridad de la construcción de Ildagar de Tres, Buri. Entiendo. Yo quería preguntarle por Kitan. Seguro que el muchacho está bien. Ya debe estar a punto de despertarse. Bla, ve al castillo a ver cómo está Kitan. Si está despierto, decirle que venga a verme a mis aposentos. Daga, Eiko, ¿por qué estoy aquí? Brazal egoísta. Nunca hay nada. Menos mal que Limbo ha vuelto a la normalidad, como odio el pa. Mensaje de los fósiles, Cupo. A propósito, ¿puedo pedirte algo, Cupo? Quisiera que le entregaras una carta a Molín. Gracias, Cupo. ¿Qué más hay? ¿Yitan? No me dio ni tiempo leerlo. ¿Yitan? ¿Estás vivo? Bueno, parece que las heridas no eran tan graves. ¿Black? Oye, ¿por qué estoy aquí? Para el carro, las preguntas de una carta. Ahora te lo explico con calma. Nos costó mucho encontrar entre tanta confusión. Los demás estaban ilesos, pero tú tuviste que hacer una de las tuyas. Sí, tenía que salvar a Eiko y a Daga. Típico de ti. Por culpa de tu sensatez, quedaste hecho polvo. Robamos un barco anclado al puerto y escapamos en él. Con que así fue. ¿Y sabes qué? De eso hace ya 3 días. ¿Eh? ¿3 días? Ah, no me acordaba. Así quiere verte. Te espera en el aposento del Gran Duque. Vale, ahora voy.
La náufraga. ¿Eh? ¿Qué diablo es eso? Me parece que está muerto. ¿Qué será esa bestia? ¿Qué hacéis? ¿No tendréis que estar trabajando? Uy, capitán. Es que la marea ha traído un bicho raro. A ver, mostrármelo. Aunque no lo aparezca, soy un lobo de mar. Es lo que sé, que todo sobre el océano. Está ahí, tieso. Llamar a un médico para asegurarlo. Así me gusta, que obedezcáis mis órdenes con celeridad. Parece que por fin empieza a respetarme. ¿Dónde estoy, ñan? Tengo hambre, ñan, ñan. Hola, que tenemos la técnica para volar sin niebla. Nos hemos quedado sin barco. El duque puede esperar. Ah, empezaba a morir. Superior. Hola, Gitam. Ya estoy mucho mejor. ¿Ya no tenéis que guardar cama? No, ya estoy bien. Gitán, su majestad quiere verle. Vea al aposento del gran duque. De acuerdo. Nos vemos luego. Adelante, el gran duque está esperando. Oh, ya habéis recuperado el conocimiento, Guri. ¿Querías verme? Sí, desde el incidente de Alejandría he comprendido muchas cosas, Guri. Quiero explicarlos a todos, Guri Guri. Vuestro compañero está en la sala de audiencia. Mejor que empecemos cuando antes en la reunión. Empecemos pues, Guri. Don Gitán. Ya no entiendo, me hace subir si va a bajar. ¿Estamos todos, Boris? ¿Dónde está la princesa? Voy a buscarla. Eiko, espera. Va, no importa. De todos modos, empecemos, Guri. En primer lugar, me alegro que
estéis todos a salvo, Guri. Secuencia de tiempo actual. Remordimiento de conciencia. Es culpa mía. Es por mi culpa que han arrasado el pueblo de Alessandrina. Era un pueblo tan bonito. Han perdido la vida tanta gente inocente. Por mi culpa han sufrido todos. Fue un error hacer caso a Eiko e invocar a Alejandro. No, Eiko no tiene la culpa. Para empezar, hice mal de alejarme de mi madre y escapar de casa e involucré a Gitán y a vivir a esto. Si no me hubiera ido, quizá hubiera podido pararle los pies a mi madre. O de tal vez todo esto ha sucedido porque me escapé de casa. Yo creía que accediendo al trono podría reparar el daño causado por mi madre. Y en vez de eso, he causado todavía más daño. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No lo sé. Con la destrucción de la ciudad, se han perdido muchas vidas inocentes. Desgraciadamente, así es, Guri. Seguramente todo habrá afectado mucho a la princesa. He visto cómo atacaba su reino, cómo su pueblo se enfrentaba a la muerte. Ha sido muy duro para ella. Beatriz y este soldado se enfrentaron a los monstruos para salvar al pueblo. Fue una dura batalla. Pensé que me había llegado la hora. Me equivoqué, sobreviví, pero separado de Beatriz. La reconstrucción del Istmo al fin se ha puesto en marcha. Los ciudadanos han tardado en salir de la profunda depresión que les ha causado el desastre. ¿Será necesario el esfuerzo de todo para volver a la normalidad? Ese malvado Kuja no se contentó con Murmesia Clara y tuvo que ir por Alessandria. ¿Cuál será su objetivo? Kuja lo pagará caro. Pero ya has visto lo fuerte que es. ¿Cómo pretendes enfrentarte a un poder descomunal como aquel? Ese es el problema. Hablando de Kuja, en Alessandria presencié algo increíble, Guri. ¿Qué viste? Antes de la última explosión, vi cómo Kuja se escapaba en el lagar de uno, Guri. Y además, en el barco había magos negros, Guri. Pero no era simple mago negro, Guri. Estos hablaban, Guri. No. ¿Serían los magos de la aldea de los magos negros? No puede ser. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos, Guri. Estoy seguro, Guri. No puede ser, no me lo creo. Secuencia de tiempo actual. Y paciencia. Garlán por poco me mata. ¿Matarme? ¿Morí yo? Ja, qué absurdo. Eso no puede ocurrir. Es imposible, ja. Además, es demasiado tarde. Las cartas están sobre la mesa. ¿Ese viejo decrépito cree que podría vencerme a mí? ¿Qué os ha pasado, Pífate? ¿Estás herido, Pífate? ¡Silencio! Si no puedo apoderarme de Alejandro, no importa. Buscaré un sustituto. ¡Tú! Soy el 234. No me has preguntado tu número.
¿Está todo listo para poner en marcha el plan? Sí. Bien. Jeje, aún tengo que entretenerle un poco más. Voy a descansar un poco. Vosotros seguid trabajando. Entonces fue la magia de tu mujer que te convirtió en un bicho booty. Me avergüenza decirlo, pero así es. Por culpa de mi afición a las chicas guapas, ahora me veo así. Pero ¿cómo es que Hilda Garde 1 está en poder de Kuja? Ese es el kit de la cuestión booty. Seguramente Kuja robó el barco volador para cometer más fachoría. Y con él se llevó a mi Hilda. Buri Buri, tengo que recuperarla como sea a Hilda y el barco volador Buri. Qué vergonzoso que un gran duque se haya comportado de tal modo. Pero no podemos permitir que Kuja quede impune. Tienes razón, debemos hacer que pague por sus malas acciones. Es verdad, pero Kuja viaja en un barco volador. No sabemos a dónde ha ido y además, ¿cómo vamos a perseguirle? Ya acabo de perder el Hilda Garde 2. Con este cuerpo es muy difícil sacar adelante la construcción de un nuevo barco volador, Buri. Tengo que recuperar mi forma humana, Buri, pero me temo que solo Hilda sabe cómo, Buri. A ver, ¿tienes alguna idea? Sí, no sé si funcionará, pero he llamado al profesor Toto de Treno. Debe estar a punto de llegar. Oh, el profesor Toto es un sabio. Seguro que os ayudará. Perdonad mi retraso. Profesor Toto, agradezco que hayáis venido. Sé que estáis muy ocupado. Para mí es un placer. Me he enterado de lo ocurrido el otro día. Me alegro de ver que estáis todos bien. ¿Dónde está la princesa y la señorita Eiko? No me digas que... No te preocupes, profesor. Eiko ha ido a buscar a Daga. Ah, gracias a Dios que están las dos bien. Profesor Toto, nos hemos llamado... ¡Ay! Eiko, ¿qué pasa? Veo que tienes la energía de siempre. Daga. Habla. ¿Le ha ocurrido algo a Daga? Daga no puede hablar. ¿Qué? Vení conmigo. Daga está en la alcoba. ¡Ey, Eiko! Voy a ver qué pasa. Espérame aquí. Vamos, profesor Toto. Que soldado también va. ¿Será que aplacemos la reunión, Mori? Tenéis razón. Se suspende la reunión. Proseguiremos más tarde. Gitán, informad del estado de la princesa cuando podáis, Buri. Uf, cómo pasan los años. Está arriba.
nada. Vuestra majestad. Princesa, ¿estás bien? ¿Es una broma o no? Profesor, se pondrá bien, ¿verdad? Pobrecita. Efectivamente, la princesa ha perdido el habla. Probablemente se debe a las cadenas de desgracias que han ocurrido a su alrededor. La princesa ha sufrido un choque emocional y por eso no puede hablar. No, no, princesa. Es horrible. ¿Y Daga no volverá a hablar nunca más? Claro que sí. Es algo temporal, pero es imposible saber cuánto se recuperará. Cuando supere el trauma, volverá a hablar. Es una batalla que la princesa debe luchar sola. ¿Qué quieres decir? La herida de su corazón sanará con el tiempo. Pero si llega un momento, la princesa no se siente como ánimo de hablar. Por ahora, lo único que podemos hacer es intentar aliviar la tristeza de su corazón. Entiendo. Todo es culpa de la incompetencia de este soldado. Eiko, ¿puedes cuidar de Daga por un tiempo? Sí, claro. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a por el maldito Kuga. Ya ha llegado la hora de pararle los pies. Profesor, para atrapar a Kuga necesito un barco volador cuanto antes. Ayúdanos a romper el encantamiento de Sid. Tranquilízate, iremos a ver al Gran Duque. General, vamos. Oh, princesa. Eiko, ¿podría cuidar también del capitán? Sí. Ese soldado. Profesor Toto, ¿qué opináis? ¿Podré recuperar mi forma humana, Buri? Solo la persona que hace maleficio puede romperlo. Entonces no hay nada que hacer. Pero hay un libro que leí años y apareció un metro para romper el maleficio. De cambio de forma. ¿De verdad, Buri Buri? El texto decía, pero era un libro algo extraño. No podemos fiarnos mucho de él. ¿Creéis que podría morir? No, eso no. Tan solo hay que aplicar al cuerpo 3 pociones. Aún no funciona. No creo que haga daño. Pues si no va a morir, adelante, ¿a qué estamos esperando? Qué fácil es hablar, ¿eh? Es mi vida la que está en juego, Woody Woody. ¿Y cuáles son las 3 pociones? Son poción misteriosa, poción cristina y poción sospechosa, mezclada en una proporción de 5 de 2 y 3. Antes los hechiceros lo utilizaban mucho. No son pociones muy fuera de lo común. Sí, a decir verdad, eso me tenía preocupado. Además, ahora ya casi no se usa. No sé si podremos conseguirlas. Yo diría que Sina tenía la poción misteriosa. Voy a la ciudad a ver si las encuentro. Os lo ruego, Buri. Secuencia. Dale. De eso ni hablar. Arriba. Uy. Los sitios altos son peligrosos, que sí. Sina, pásame el martillo. ¿Martillo? Espera un momento, voy a buscarlo. Si lo tienes en la mano,
Este ni hablar. Este es mi martillo y no se lo dejo a nadie, Con que esas tenemos. Sí, esas tenemos. Mi martillo no lo toca nadie. Entiendo, pues pásame cualquier cosa para clavar ese clavo. Bueno. No las entiendo. Quizás parezca que no trabajo, pero mi misión es importante como cualquier otra. Nada. Ahí no hay nada. Nivel medio. Vaya tela. Llevo años en este trabajo, pero siempre aprendo cosas nuevas. El gran duque, qué gran mecánico. La construcción del nuevo modelo va viento en popa, pero hay ciertas cosas que solo las puede hacer el Cid. Voy. Ahora regreso.
Ay. Distrito Comercial, Barrio Teatro. Ah, oh, Barrio Teatro. Ese chico es él, sin duda. Oye, muchacho. Sí, que es él. No reconocía, pero ya me acuerdo. Soy aquel matrimonio. Te estoy muy agradecida. ¿Qué va? Pero si no hice nada, me alegro de ver que tu marido está bien. Sí, gracias a ti. Cuando te fuiste, Mari y yo pudimos escapar y llegar hasta aquí. Muchos de los nuestros se han refugiado aquí en el limbo. Lo habéis pasado muy mal, ¿verdad? Secuencia de tiempo actual. El contraataque. Reija, me alegro de ver que estáis bien. Gracias a Dios, vosotros también. Sí, conseguimos escapar y nos refugiamos en limbo. Pero muchos han perdido la vida, como el pobre Dan. Ha sido terrible. Pero mientras haya vida, hay esperanza. No desistiremos. A propósito, Freya, ¿qué vais a hacer ahora? Voy a ir con Yitan y los suyos por ese un sujeto llamado Puja. ¿Y vosotros? Nosotros vamos a dedicar todas nuestras fuerzas a la reconstrucción de Murmesia. Queremos reunir a todos los que escaparon con vida para empezar de nuevo. Nos gustaría que vos, Freija, unieras a nosotros. Eso haré. Regresaré a Murmesia cuando cumpla mi misión. Lo siento, antes no puedo. Hasta entonces lo dejo en vuestras manos, amigos. De acuerdo. Haremos todo lo posible por nuestro país. Freija, buena suerte en vuestra misión. Os esperamos en Murmesia. Lo siento, de veras. Si en este momento Flight estuviera conmigo... Sí. A propósito, quiero mostrarte una cosa. De verdad te lo habías prometido, ¿eh? Niño, venir aquí. Sí, papá. Oh, son nuestros hijos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién iba a imaginar que encontraríamos aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Este chico me salvó la vida. Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Como en las pelis? Es un buen amigo y debemos estarle agradecidos. Vale. Los amigos de papá son nuestros amigos. Eres un héroe. Qué va, no es para tanto. Pensamos por ver a Murmesia. Estamos reuniendo a todos nuestros para planificar la reconstrucción del país. Llevará tiempo. Espero que cuando nuestros hijos sean mayores, todos hayan vuelto a la normalidad. Mamá, mamá, ¿podemos irnos? Sí, claro, id a jugar. El futuro de Murmesia está en las manos de esos niños. Tienen que venir a vernos cuando
hayamos construido la nueva Murmesia. Si hay cualquier cosa que podamos hacer por ti, no dudes en pedirlo. Gracias. Preguntar por la poción. Me gustaría ayudarte, pero no sé nada de pociones. Debemos reconstruir Murmesia por el bien de nuestros hijos. La pila azul. Preguntarle por la poción. Pociones, ni idea. Pero si hay alguna en este taller, no te la puedes llevar. Poción sospechosa. Ya imaginé que os encontraría aquí. Pero si es Gitán, ya está bien del todo. Te veo muy bien, colega. Me alegro de que estés bien, que sí. Por suerte ya estoy mejor. ¿Has visto a Black? Sí, en el castillo. ¿Quieres algo? Me da impresión que has venido por algo. Sí, quería pedirte un favor. ¿De verdad que tú tienes una poción misteriosa? Sí. ¿Podrías prestármela? Pues claro, ahora te la doy. Gitán, ¿no vas a volver a Tantalus? No sé, me lo pensaré cuando se calmen un poco las cosas. Sin ti esto es muy aburrido, que sí. Toma. Poción misteriosa. ¿Para qué la quiere? Para devolver Sid su forma humana. Gracias, tío. Tengo que borrar. Quiero mirar. A ver qué hay. Dana, ay Dana, ¿por qué sales? Entra. No sé quién coño te ha mandado a salir. Ay, picha. Vamos a seguir. Mira el barco. Ir al distrito comercial. Oh.
No sé mucho de máquinas, pero de pociones, nada de nada. Pues nada. Mi abuela me contó que en el taller del pinto del barrio teatral vivía un aficionado a las pociones. No sé nada de pociones, ¿por qué no preguntas a otro? Vale. Ah, sí, antes se usaba mucho, pero ya no. No. Ay. De pociones ni idea. Carta a Moni. ¡Yupi! ¡Una carta, cupo! ¡Qué alegría! Hacía tiempo que no recibía ni una, cupo. Carta de Mock para Moni. He oído que se ha armado una en Alejandría, cupo. Espero que cupo mozo esté bien, cupo. Si te enteras de algo, avísame enseguida, cupo. Por cierto, corrían rumores que Stitching también estaba en Alejandría, cupo. No soy muy buenas noticias, cupo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Últimamente no llega carta. Ah. A seguir. ¿Qué hay algo? Sagitario, un objeto. Pregúntale por la poción. Estoy muy ocupado, no me hagas perder el tiempo. El anciano, preguntarle por la poción. He oído hablar de ella, pero ahora no me acuerdo. Este hombre... A lo mejor mi hermana lo sabe. No sé, preguntarle a mi hermano. Uno de los hermanos, otro de la abuela. ¿Qué? ¿Pociones? Para mí... Curtido, no la no uso tal cosa. Ah. Panacea. Elegir. De las cartas. Por ahí no se puede ir, está bloqueado el paso. Vale, a preguntar al niño. No sé muy bien lo que quiere, pero... A lo mejor a mi hermanito lo tiene. Pregúntale por la poción. Lo siento, no sé de qué me hablas. Pregúntale por la poción. Lo siento, no puedo ayudarte. Este hombre seguro que no tiene pinta de dar a... Pociones, pregúntale a otro. Yo estoy fuerte como un roble.
Por eso nunca tomo remedio. Por la poción pristina, sí que tengo. Ahora te la traigo. Tendría que estar por aquí. Aquí está. Puedes llevártela. Está cubierta de polvo. Seguro que no me la compraría nadie. Ya tengo todo. Tengo que llevárselo enseguida al siguiente. Ay, tela. Pues nada, a llevarle la poción a... al Cid. Castillo de Nimue. Nada más llevarle las tres pociones raras esas. Nivel superior. ¡Yuhu! Dana, ¿qué te pasa, picha? Nivel superior. Vamos para allá. La parte de arriba. Misión cumplida. En este recipiente están las tres pócimas en las que proporcionadas adecuadas. No nos demoramos más. Probablemente a ver si funciona. Gran Duque, ¿estáis preparados? Sí, terminemos cuando antes, Buri. Que no sea que Dios quiera. Pero si no te vas a pasar nada, hombre. Empecemos. ¿Qué? ¿He recuperado mi forma humana? Me siento extraña. Croak. ¿Croak? No ha funcionado. Por mis barbas. Ahora se ha convertido en una rana. Adiós al barco volador. Aunque quedemos cruzados de brazos, no ganamos nada. No hay otra salida. A buscar a Hilda. Es cuestión de amor propio. Seguidme todos. Reunimos en la sala de audiencias, Croak. Vaya, esto no se acaba nunca. Ay. ¡Juli! ¡Vamos! ¿Estamos todos? Así que cedo la palabra al Gran Duque. ¡Santo cielo! Y ahora es una rana. Lo he intentado, pero no he podido recuperar mi forma humana, Croak. De todos modos, Kuja es la pieza clave para solucionar esta situación, Croak. Hay que encontrarle.
Crua. Pero no tenemos un barco volador. Utilizaremos el barco que escapamos de Alejandría, Crack. A ver, decirle a Sebold que prepare aquel barco, Crack. Enseguida, Sire. Pero, ¿dónde quieres ir? En realidad, Crack, ese es el problema, Crack. Antes han dicho que el barco volador había magos negros que hablaban, ¿verdad? A lo mejor en la aldea de los magos negros encontramos alguna pista. Entiendo. Además, quiero verlo con mis propios ojos. Quiero ver si es verdad que está ayudando a Kuja. Quiero saber la verdad. Buena idea. Seguro que en la aldea de los magos negros encontramos algún indicio. Y si Vivi quiere ir, Don Vivi, admiro su fortaleza de espíritu. A propósito, ¿y la princesa? Nada dice que también quiere ir. Seguro que no es una buena idea. Tranquila, yo cuidaré de ella. Decidido, rumbo a la aldea de los magos negros. Cuando hayas preparado de reunir, veremos en el puerto en el nivel inferior, Crua. Secuencia de tiempo actual. Sigue en la búsqueda. Encurtidos de Limbo. Qué ciudad más grande, Ñan. Bueno, bonito. ¿Por qué estarán haciendo tantas obras, ñaña? Encurtidos de Limbo. Bueno, bonito, barato. ¿Tienes ahí algo de comer, ñaña? Encurtidos de Limbo. Bonito, barato. Encurtidos, los mejores de Limbo. ¿Oh, sí? ¿Se come, ñaña? ¿No sabes lo que son encurtidos? Encurtidos, no los he oído nunca, ñaña. Pero mi misión es probar la comida del todo el mundo, ñaña. Y aún si es algo bueno, sería un pecado no probarlo, ñan ñan. Pues sírvete uno. Encantada, ñan. Ay, Dios mío. Seguro que no tiene dinero y se pone a comer, a comer. Vamos al distrito comercial. Sí, esquina, ¿dónde te habías metido todo este tiempo? Hola, Gitán, llegas a un buen momento, ñan. Esta mujer me da miedo, ñan. Ayúdame, ñan. ¿Pero qué dice esta loca? ¿Es amiga tuya? Sí, creo que sí.
Ha intentado comer sin pagar. Comer sin pagar. Pero si me has dicho que me sirviera uno, ñan. Me estás tomando el pelo, no digas bobada. Yo gano la vida vendiendo encurtidos. Hay que pagar por ellos. Ya entiendo lo que ha pasado. ¿Cuánto es? Vendedor encurtido, 100 guides en efectivo. Va, qué remedio. Apagados. Y ahora alejados de mi vista, rápido. Vamos, Kina. Gracias, ñan. Iré contigo hasta el fin del mundo, ñan. Gracias, pero de verdad no hace falta, ñan. Vamos a mirar al equipo de Kina. Armamento. A ver qué arma tiene. Gladius y dagas de mitrilla. Pues vamos a ir a comprar dagas de mitrilla y una Gladius. Gladius y dagas de mitrilla. Causa molestia. No me la puedo quitar hasta que esté a tope. Pues nada. Thank you.
Vamos para abajo. Nivel inferior. Brazal quimera. Embarcáis buen viaje. Cuando el gran duque me ha ordenado que pusiera a punto, he pensado que no me daría tiempo, pero ahora que no está en mi lagar de dos, no hay trabajo y me ha ayudado a matar a tiempo. El gran duque espera en el barco. Podéis embarcar en la carrillera, ¿vale? ¿O la escalera? ¿Embarcáis en Black Knights? Claro que sí. Oh, sí, está bien equipado. Casi se me sale barba de tanto esperar. ¿Eh? Hombre, la colega, ¿qué haces por aquí? Me pidieron que viniera. ¿Bla? ¿Quién? ¿Baku? ¿Quién estará tramando hasta ahora? Es verdad que me lo ordenó el jefe, pero quien se lo pidió a él fui yo, Crack. Quería que alguien vigilara el barco mientras estábamos en tierra, Cora. Además, os debía una rana. ¿Qué debía una? Es la primera vez que te oigo hablar así. Ah, sabe hablar, Yang. En marcha, Cora. Ya veo en plena forma, pero no olvides que aún eres una rana. ¿Se podría comer? No te preocupes, Cora. A propósito, cuando quiera cambiar los cuatro miembros del grupo de combate, habla conmigo en el barco, Kura. ¿Preparados para zarpar? ¿A dónde nos dirigimos? A la aldea de los magos negros, al continente exterior. Vale, cuando te desorientes, pulsa L para comprobar la dirección correcta. Vale. Vale. Avanzar. No lo leí. Vale, el triángulo para dentro del barco. Vale. Bien.
Bueno, hoy es suficiente por hoy. Guardamos la partida ya y dejamos de emitir ya por hoy. Están drogados.